Muy buenas noches. Buenas noches, Melwin. Hola, joven. Mira, mira, mate, mira, esto mira. Es de lejos. Sí, ahí está. Porque esto está aquí, ya tú sabes. No, pero es que ya nos dimos el apretón, ya nos dimos el saludo, ¿verdad que sí? Eso es así. ¿Cómo te sientes? Esta noche va a ser bien difícil para mí. ¿Por qué? Porque esta silla es giratoria. Señores, yo no sé si ustedes lo saben, pero están con dos hypers. Ay, mira, mira esto, mira esto. Mira. Hemos estado mira, aquí. Y es de la fácil. Es 360, es 360. No, déjate, no, porque mareé. Otra vez porque me mareo. Mira, eso yo lo hacía. Melwin Cedeño. Melwin. ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Oye, esa pregunta está bien buena. Estoy empezando a bregar con ella, sobre todo el Instagram. Porque lo otro, es que yo no entiendo mucho de esto, ¿entiendes? O sea, que de las redes sociales, la más que usas es el Instagram. Es el Instagram, sí, porque ahí lo que yo hago es que poncho Facebook y poncho Twitter y lo tiro todo a la misma vez. Todo está conectado. Entonces, lo que hace es que lo que tira en un lado sale en todos los demás. Ahí es que le di share y dan los tres a la misma vez. ¿Le cogiste miedo al asunto de las redes sociales cuando viste que todo está apuntando para allá? Fíjate, yo le doy gracias a Dios que no estaba hace 20 años atrás, pues estuviéramos todos presos. No, mentira. No. Me gusta. No. Vamos a hablar más en detalle. O sea, que eres un... ¿Tienes alguien que te maneja las redes? Pues tengo un amigo mío. ¿Que te y ayuda? Más o menos nos ayuda, él me ayuda, porque yo no domino mucho, pero él me ayuda de vez en cuando. Ok, porque en mi caso yo reconozco que yo soy bien tequi, soy bien activa en las redes sociales, tengo hasta mis web shows, tengo mis cositas, así que reconozco que yo soy una usuaria bastante intensa en las redes sociales. Te rasca, hoy me estoy rascando. Sí, fíjate. ¿En esa? Un balance, porque creo también que uno tiene que guardarse cosas para uno, soy madre, okay. Así que yo creo que la verdad uno tiene un balance, pero todo el mundo, ¿verdad?, lo maneja de acuerdo a cómo le funcione. Porque yo conozco unas amistades mías, sí, yo sé que tú estás cerca de sí. Dos compañeras mías que no están fáciles, ellas se graban todo, bueno, yo me escondo. ¿Para que yo no digo, te grabe? No me grabe. Mira qué interesante. No me grabe porque pero viste demasiado. Que, por ejemplo, en el ratito que nosotros llevamos antes de comenzar el show, el programa, ninguno de los dos sacó celulares. Tú eres fuera de este mundo. Tú no vives en Puerto Rico, tú no eres normal, ni yo tampoco. Yo siempre me he sentido media extraterrestre. Somos dos. Melwin, hoy día, cuando uno ya quiere conocer más en detalle sobre alguien, uno hace una asignación a las millas. Eso es así. Alguien lo popularizó y ahora uno dice, googlealo, ¿verdad? Mi amiga lo hizo. Sí. Cuando nosotros te googleamos, cuando te googleamos, las imágenes de Melwin Cedeño que salen en Google, ¿verdad? Que es el motor de búsquedas por preferencia. Ahí hay muchas imágenes. ¿Tú habías hecho esta asignación de tú poner tu nombre y ver las imágenes que salen? No. ¿No lo habías hecho? ¿En serio? No. Pues para que tú veas, a todos los artistas, a todos los invitados pendientes, porque nosotros sí lo hacemos. ¡Wow! Mira para allá. Mira, y aquí hay varias imágenes, ¿verdad? ¿Hay alguna en particular, alguna que tú digas, si fuese por mí, esa foto no estuviese ahí? Déjame verla bien. Míralas bien. Mira ahí. Tenemos diferente. Todavía hay temas por ahí que quiero tocar más adelante. Oye, fíjate, es que como yo no me arrepiento de lo que he hecho en mi vida. Pues eso me gusta. Yo mira, creo que todas... pero ahí hay una hasta de Lubriel. Espérate, saca, ese no soy yo. Ese no es Melwin, señores. Ese no soy yo. Ese es Melwin. Mira, ok, pero vamos a ver. Mira ahí, con Nene Grande de Puerto Rico. Esa está brutal, la de abajo que estoy en un Jeep. Con los nenes grandes, pero ahí, mira. De esa foto vamos a hablar más adelante. Ay, yo sabía. Sí, de esta foto vamos a hablar, señores, porque tenemos una curiosidad. Pero antes, súbeme un momentito las imágenes, señor. Ahí está. Mira, veo por ahí una media Pedro Navaja. ¿Cuál? La vez que estás con gorra un poquito más abajo. Alice, esa mismita. Eso fue vacilando. ¿Vacilando un programa que un personaje que hice en el mediodía. ¿En el mediodía? Sí, me dio guille de Pedro Navaja. ¿Y te tomaste tú la foto o te la tomaron? No, pero la tomaron. Checate que ahí no hay ninguna que yo me haya tomado un selfie, como dicen vamos, por ahí. Vamos a buscar por ahí. Mira, veo por ahí. Pero me llamó la atención. Mira, por ahí hay gente. Es bien interesante cuando uno ve y te veo, mira, por ahí abrazado con un par de gente.
Pero vamos a hacer una cosa. Vamos nuevamente a bajar las imágenes, por favor, señor director. Y vamos a la que él identificó, que es la de... Míralo por ahí. Ahí está. ¿Dónde está? La que tú identificaste, los nenes, ¿dónde está? La de los nenes grandes. Estamos arriba, mírala ahí arriba, perfecto. Pónchamela ahí. Los nenes grandes. Señores, escuchen esto. No, chicos, aquí. Mira, yo. Hasta dejo caer el celular. Eso no es nada. Espérate, no te dio un infarto porque a las amigas mías se le cae el celular y se vuelve loca. No, porque está protegido. Por eso no me da infarto. No, pero lo que pasa es que aquí tú sabes que estamos usando la tecnología y yo tengo que estar conectada en las redes porque, señoras y señores. ¡Ah, rayo! Mira, son los tres IT. Ven acá, pero nosotros tenemos una duda. Tú fuiste de la primera generación de Límite 21. Se llamaban los nenes grandes de Puerto Rico. Los nenes grandes de Puerto Rico. Que lo que hicimos fue cambiaron el nombre y siguieron como Límite 21, pero son los mismos integrantes. Son los mismos integrantes. Pero toda esa gente que está ahí, ¿eran los músicos y todo? Ahí está Javier, ahí está Elvincito. Pero el frente eran cuatro en vez de tres. Éramos cuatro, después bajamos, después bajamos a tres. No, o eran cinco. ¿Cuántos eran cuatro, el frente? Éramos cuatro. Y después se quedaron tres. Nos quedamos tres, pues yo me fui. Y cuando tú te fuiste, ellos conforman Límite 21. Cuando yo me voy, después pasaron como tres muchachos más. Y entonces cambiaron, porque estábamos con Fania Record. Y ellos cambiaron el nombre para irse con... ¡Cachinche! Para Musical Production, MP. Y cambiaron el nombre. Ok, pero entonces, ¿cuánto tiempo tú duraste en Los Nenes Grandes? ¡Wow! Como cinco años. Nosotros cuando hablamos de Melwin Cedeño tenemos que mencionar que él es bailarín. Tú eres una persona que te has destacado por siempre estar en una condición física óptima, que vamos a también entrar en detalle ya mismito. hasta vos ciego en el 82. Cantaste. Cuéntame, ¿tu aspiración era ser cantante? O sea, esa era la primera, ¿no? Jamás. Yo iba a estudiar medicina. ¿Y cómo llegaste al arte, a las bellas artes? Una locura. Primero, con lo de los muchachos ellos estaban ensayando un grupito y, mira, ¿qué tú haces? Y como el Vincito se crió conmigo, en la misma calle, es más, yo lo cuidaba a él, porque él era un nene. Y un día me dijo, mira, tenemos un grupo. Pero tú eres un nene también. Por eso, yo le llevo a él como tres años. Entonces, pues me dijo, vente, y yo... Hazme coro, empecemos a hacer coro. Y dice, oye, no te oyes mal, vamos. ¿No te quedas con nosotros? Y tacho, nos quedamos por ahí y empezamos a hacer lo que era brutales. Pero 6 años es mucho tiempo para estar en una agrupación. Sí, tuvimos 6 años, para que también yo estaba haciendo obras de teatro. Yo estaba estudiando teatro y musicalmente. Luego, los teatros fue lo mismo. Y yo fui a una clase y oigo una gente como peleando en un salón. Eso fue la Universidad Católica de Ponce que yo empecé ahí. Y yo dije, ay, hay una pelea, como yo boceaba, yo dije, eso, hay que haber sentándose bien vaso, yo me voy a tirar también. Pues cuando me asomo, están discutiendo, y después, ¿qué pasó ahí? Dicen, no, una obra de teatro. ¿Y una obra de qué? Yo no sabía lo que era teatro. Y me dicen, una obra de teatro, pero no están discutiendo, no, es una obra, es un ensayo. Y yo voy y me quedé. Actuación, puro teatro. Puro teatro, y me quedo así. Ahora vamos a hacer una de pantomima. Y cuando eso yo bailaba breakdance, que así empezamos estas cosas. Ajá, mira, pero te quedas. Con la cabeza en el piso. Y me dicen, ¿tú sabes hacer eso? Y yo, sí. Torre Nadal, que es pan descanse, era el director. Y yo dije, claro. Y empecé a hacer estas cosas. Mira. Y eso lo hago yo. ¿Cambiaste de estudios? Me vine para la UPR y mi casa no sabían que era para estudiar teatro. Ay, señores. Y en ese momento, ¿verdad? Que los padres no estaban tan de acuerdo porque se morían de hambre. Todavía mami me dice, ¿cómo tú vas a madurar, Melwin? Y yo, mami, ya no puedo. No, y amamos lo que hacemos y pues somos obreros del arte. Eso es así. Pero no sé, ¿te acuerdas de alguna canción de Morena? Pero antes de ir para allá. Aguántame esa. Porque yo necesito saber si tú te acuerdas de alguna canción. Morena la loca. ¿Cómo decía la canción? Era Morena, una muchacha bonita y buena, que se ha juntado con una colmena de muchachas locas y no vale la pena y no. ¿Cuál es la que yo tengo ahí, señor director? Vamos a ver si tengo ahí unos segunditos de la canción de Los Nenes Grandes. ¿Tengo una musiquita? Morena la loca, eso es. Morena la loca fue el palo. Fíjate, el palo fue...
Una que se llamaba... ¿Y quién la escribió? Avispao, me llaman Avispao, y yo no sé por qué me hacen daño. Es algo así. ¿Y quién las escribía? Pues algunas veces nosotros y otras veces era gente que no lo llevaba. Ahí está, esa es. Era morena. Esa es Morena la Loca. Ponen. Mira, pero ven acá, ¿la cantabas tú? ¿La cantabas tú? ¿Esa es tu voz? Sí, eso soy yo. ¿Y es dedicada a alguien? A Morena la Otra Loca, que había. Pero existía Morena. Claro, no, era esta muchacha que se ponía, se pintaban el pe... Bueno, es lo que está pasando ahora en Señores, Puerto Rico. Señores, las modas vuelven, así que saludos sí. A todas las morenas locas que seguimos si por ahí. Si tú la oyes, si tú oyes eso, dice, es vigente. ¿Sí? Oye, mira, pero habla con uno de estos traperos o raperos, ¿no harías un featuring? No, mira, sin vacilar, me han llamado. Me han llamado. Mira, vamos a hacer esto. Y yo, chico, que el trap es muy duro, yo no... Mira, pero ¿sabes algo? Lo rehacer éxitos de un momento dado son buenos. Bueno. Viste ahí una foto y te llamó la atención. Tú pasaste, si me ponchas la foto anterior, tú pasaste... De menudo. Sí, ese era el look, señores. De menudo. Ese era el look. Esa foto que nosotros vimos... ¡Carayo! Era cuando hacías, dice ahí, hashtag Throwback Thursday, eso fue un jueves. Y eso era cuando hacías telenovelas en Telemundo. Telenovelas en Telemundo. Cuéntame de eso. ¿Soñabas con ser este...? Pues yo decía cuando era chiquito que yo quería ser payaso. Ok. porque era un payaso en el salón. Ok, me vas a contar de si te veías como galán de novela. Y yo te voy a hacer una anécdota de Luis Raúl, que en paz descanse. Así que, señores, ustedes quédense con nosotros en medios sociales. Vamos a una pausa, pero vamos a conocer más de Melwin Cedeño. Ay, a ver si es verdad. Nos quedamos pegados con Morena la Loca, pero hay que pasar el tema de Morena la Loca. Hay que pasarlo, Melwin. Nos quedamos hablando de las telenovelas. ¡Wow! Tú viviste la época dorada donde Puerto Rico era una casa productora de telenovelas. Telemundo era una cosa, bueno, te hacía todas las novelas Telemundo y yo hacía novelas con wow, aquí estaba Pablo Castillo Hijo. Lucy Boscana, yo tuve una escena, no sé si apareció, con Lucy Boscana, espectacular, que se fue el libreto y empezamos a insultarnos y todo. ¿De verdad? Porque yo hice un tecato, de malote, qué cosa, oye. De malote. Nunca me dan de protagonista, era el malo. Eso te iba a preguntar, porque yo tengo una anécdota muy linda, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista bien, bien bonita y bien especial a nuestro queridísimo Luis Raúl, que en paz descanse, y él decía que él soñaba con ser galán de telenovela. Y después con el tiempo se dio cuenta que los papeles que le correspondían iban a ser otros. Sí. ¿Tú también soñabas con ser galán de telenovela? Nunca pensé, porque yo tengo mis limitaciones. ¿Qué va a hacer usted, un hombre elegante? Yo lo que podía hacer, yo decía, tengo que mantener el cuerpo, tú sabes, heavy, los músculos chéveres, para que se concentre en el cuerpo y no mire la cara. Fíjate, no, pero yo decía, yo voy a ser un antigalán. ¿Qué es un antigalán? Pues no es el clásico good look, los ojos azules, la moña. Era un loco de la calle, pero que era el protagonista. Y tú sabes que no tiene que ser muy bonito, porque lo que tiene que ser es un loco de la calle. Y fue que salió Chevy, que después hablamos de eso más antes. ¿Y te fue bien siendo, por ejemplo, dramático? Oh, espectacular. Porque estamos de un tiempo para acá, estamos acostumbrados a verte. La comedia, por eso es lo que a la gente le gusta en ahora. Comedia. Pero en antes comedia. Yo, pues, fuerte mío era el teatro, y era el teatro serio. Entonces, pues empezamos a hacer novelas, y las novelas eran serias. Pero yo siempre le metía mi chispa, tú sabes. Tú y antes usamos apuntadores en las novelas. Nadie se aprendía el libreto porque todo era por apuntador. Ah, ya sabía yo. Y eso a mí me era incómodo. Entonces yo leía y a mí me decían una cosa y yo seguía otra. Pero lo decía a mi forma, tú sabes. Antes decía un cigarrillo de marihuana. Pues no, usa el cigarrillo de marihuana. Y yo, eso en la calle no se habla así. Y yo venía y lo cambié. Decía, me voy a fumar este moto. Y pero todo imagino, era. Sí, pero me imagino que los directores y los productores se volvieron locos. Locos contigo. No, locos de que este está mal de la mente. De eso, pero estaba Linsaya. Pero eso le da realismo. Linsaya era mi apuntador.
Mira para allá, muchacho. Me tiraba por ahí y me decía, ¿qué tú estás hablando? Y yo seguía con mi línea y decía, quedó normal. Okay. Sí, pues dale, síguelo. Melvin, pero cuéntame. Entonces, porque fuiste de teatro, como tú dices, serio, personajes fuertes, dramáticos. Sí, y de siglo de oro. Exactamente, del siglo de oro. Y ponchame ahí la imagen. ¿Cuándo Melvin Cedeño llega a Willy? Acuérdate que las cosas que uno viene de atrás, de la calle, explotan, salen por los poros. ¿Cuándo haces esa transición pues de un actor dramático a un comediante que da un palo? Yo no quería hacer comedia porque como yo siempre he sido un payaso de la vida y siempre he sido el vacilón en los grupos, y decía, cuando haga comedia me voy a chavar porque la gente va a querer. Pues mira, empezó a ser serio, y cuando se acaban las novelas, se empieza el teatro a apretar. Yo hago una obra de teatro, se llamaba Tres Hombres y un Bebé, con Albanidia Díaz, Raúl Rosado, Pedro Juan Figueroa, que paz descanse, y Braulio Castillo, hijo. De eso hay una película y todo. Que hay una película, y ahí sacamos nosotros la obra de teatro. Y ahí yo hacía un personaje que era el que se robaba el bebé. Entonces hablaba así, you know, mira, que iba a hablar con ustedes, you know, todo el tiempo. Pues ese personaje gustó un montón, y bueno, eso era comedia, y cuando de ahí es que sale el personaje de Chevy. Pues Pedro Juan Texidor y Yamín Mejía le dicen a Luisito, mira, vente para acá. Ahí sale Chevy. Cuando llegó a ser Chevy, me dice, ¿tú puedes ser un personaje para el kiosco Weiser? Yo, pues, oye, yo fui merenguero, yo toco guira, y vamos a meterle, y empecé a tocar guiro, y pero me pinté, me puse una moña. Y esos son personajes que perpetuaron. ¿Durante cuánto tiempo estuviste pintándote? ¿Estuviste poniéndote la moña? Todavía. Hasta el sol de hoy, ahora la moña es blanca. Y ya no se llama Willy, es Billy. Ah, o sea que ya esto... No, porque es el hermano gemelo, porque mira lo que me pasa, esto es otro chisme en las redes sociales. Pues yo llego a Guapa, yo hacía, antes hacíamos a Willy, en Guapa, pero no estaba Guapa América. Oh, okay. Entonces, creo que hay una ley en Estados Unidos que se llama blackface, algo así, que no te puedes pintar de negro. Sí. Y yo dije, ahora se chavó. Para que ustedes vean cómo todo esto evoluciona, porque en aquel momento no, era algo inocente, era algo simplemente como personifico a un negro. Pues entonces, claro, pintándome, no había nada discriminatorio no, en el acto. No, porque eso, aquí en Puerto Rico no sabe que todo mundo tiene su todos su de negros, indios, claro, y españoles tenemos, sí, algo. Mira, y tú te acuerdas, vamos a ver cómo es que tú tocabas esa guira, nene. ¿Y tú tocabas guira en la no, orquesta? No, aprendí con el personaje. Aprendí con el personaje. Porque tocaban más bien, vamos a ver. Sí, eso es como esto aquí, uno aprende en el camino. Sí, de Willy el merenguero en acción. Ahí está. Listo, Alicia. Esto, para venir a gozar, mi hermano. Espera. Para mantener el piso. Me gusta esto, ¡Mira para acá! ¡Ay, Dios mío! Lo interesante de todo esto es nosotros ver esas imágenes. Oye, ¿y cómo todavía son personas queridas del país? ¿Cómo son todavía personas que nos hacen reír? ¿Nunca han hecho un encuentro? ¿Nunca se va a hacer un encuentro? No, fíjate, hubo un encuentro entre ellos ahora mismo. Ajá, que celebraron. Pero no me llamaste. Pero estamos ready, yo te cojo bajando. Anótalo ahí. Mira, Melvin. Willy, muy duro. ¿Eso hace cuánto más o menos de esas imágenes? ¿Podemos hablar de eso? Ahora con las redes sociales te sabes que tú tienes 200 años. Me gusta, porque esto es un espacio libre. Hace par de añitos. Eso fue en el 90. En los 90. En el 90, porque en el 89 hice una obra que fue la de, primero era obra macho, que era de stripper. ¿Que tenemos imágenes? ¡No! Porque nosotros hemos ido tranquilos. Tenemos todo, pero vamos con calma. La pregunta es... Mira, esto es de chisme. No, para nada, o sea, pero tenemos imágenes porque estos son medios sociales. Hombre, y lo bonito es que hoy día, ahora que empecé a sudar y prendieron el aire. Tráigamele una servilleta, espérate, Melvin. Está malo aquí. Mira, Melvin, una pregunta. Nosotros vemos todo esto y hay una de las fuentes que no necesariamente es tan confiable porque uno esa tiene... fuente está bien sucia. Porque uno tiene todo, la libertad de alterarla, uno tiene la libertad de editarla. Si usted entra ahora mismo en lo que mucha gente ya conoce, Wikipedia. Ahí sí que meten embustes a veces. Pues mira, nosotros encontramos una biografía. Hasta la edad, hasta la edad Melvin, meten embustes ahí. De Melvin Cedeño.
Mírala ahí, está ponchada en cámara. Yo quisiera saber, Melwin, si esa biografía la escribiste tú o la escribió alguien que tú conoces. Deja ver, porque uno no sabe. La voy a buscar. La gente a veces conoce más a uno que uno mismo. Porque está hasta en inglés. Si pues si fue en inglés, no fui yo. No, pero tú no eres gringo. ¿Gringo? ¿Tú no eres gringo? Gringo. Yo pensaba que tú eres gringo. Yo, bueno, mira, yo sé inglés, pero en enseña. Vamos a ver, empieza diciendo, born December 27, 1964. En el año falló, en el año falló, porque yo cumplo ahora 32. Tú cumples 32. ¡Era acá! ¡Era! ¿Qué es eso? 1964. Mira, se levantando las piernas, pues fuera a comer. 1964. Ya no se puede esconder la edad. Nene, pero tú estás... Es cierto, Melwin. Yo estoy impresionada. Sí es cierto, yo no sé, que no me acuerdo. Fue un día... Ese día que nací, no me acuerdo. No me acuerdo ese día. Bueno, por ahí dice, actor, comedian, musician, host and singer. Todas están correctas. Yo que decía stripper. Decía stripper. Singer, mira, sí. Y dice que, obviamente está en inglés, pero dice que Cedeño es mejor conocido por su performance como comediante, como Chevy. Es más, la gente me conoce más por Chevy que por Melwin Cedeño. ¿Todavía te dicen Chevy? Todavía. Yo lo que pasa es que todavía Chevy vive, punto. Sí, no, eso estoy haciendo a Chevy en la calle, todavía eso no, ese personaje no muere engordando, pero, aquí. Pero te pasó algo que yo creo que cuando pasa es porque perpetúas, y es porque una de las dos, Chevy tiene mucho de Melwin o Melwin tiene mucho de Chevy, o ambas. Ambas, bueno, Chevy mío es como un 98%, imagínate. ¿Qué fue que Melwin se dejó llevar y...? Yo prácticamente toda mi vida la metí en ese personaje, cuando sabemos con lo que cuesta este país, que Miguel Morales es el que escribía, y yo le decía, Miguel, a mí me pasó esto, y la vida mía la llevé a ese personaje. A ese personaje. Por eso la gente se identificaba tanto con lo que pasaba, porque eran cosas reales. O sea, yo le decía, me pasó esto un día con esta muchacha, me pasó esto en mi casa, con un revolucionario, a los pimbazos con este. Toda mi vida yo la llevé a la televisión. Y yo creo que es un personaje que dio, pero no duro, dio durísimo. Sí. Ese personaje. No sé si me pueden ponchar nuevamente, señor director. Wikipedia, un poquito antes de entrar de lleno en... Dice que, mírate, eres criado en Santa Isabel, Puerto Rico. Es todo está correcto. Tu señora madre, porque madre tiene, y su señor padre también. Y están vivitos y coleando. Qué bueno, amén. Y saludos, porque deben estar viendo el programa en este momento. Así que, mira por ahí. Es verdad que fuiste, mira, dice que fuiste, eso dice ahí. ¿Qué dice? Que fue kicked out, que fue botado de la escuela o expulsado de las clases en varias ocasiones por estar haciendo bromas. Sí, es que ellos no entienden mi vocabulario. Yo estaba adelantado para ese tiempo. Y siempre estaba payaseando en el salón. Ellos no sabían que tú te ibas a ganar la vida. No, mira qué cosa, mete una vez en tercer grado, la maestra me dice, cántame una canción de Navidad. Y yo, ay, dime rápido, porque tienes una... Y yo, pues, puerca sin vergüenza. Y empecé a cantar puerca, le dije puerca sin querer. Yo, puerca sin vergüenza. Está bien, nene, siéntate. Y esa fue una de las veces que fuiste botado. una de las muchas veces. Siempre tenía promedio de A. Mira qué cosa. Eras nerd. Era que me embotellaba todo. Y eso lo usé para, mira qué cosa, para lo que estoy trabajando ahora. Yo todo hacía tú, 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 tú. Yo, nadie me hable. Ese día yo iba así. Mira qué interesante. Escupías la botella, como dicen por ahí, uno vaciaba la botella. Y después nos vemos, no me pregunto. Y ahí se fastidiaba. Te voy a preguntar cómo son tus. Pero ya mismo. Dale. Ya mismo, porque crías tienes, ya mismo. Esa imagen, ¿la identifica? Vamos a ver, pónchamela ahí. Es una locura. Pues de esa locura vamos a hablar al regreso de la pausa. Usted siga con nosotros conectados en Medios Sociales. Nos quedamos pegados con Morena la Loca, pero hay que pasar el tema de Morena la Loca. Hay que pasarlo. Oh, Melwin, dile. Nos quedamos hablando de las telenovelas. Wow. Tú viviste la época dorada donde Puerto Rico era una casa productora de telenovelas. Telemundo era una cosa, bueno, te hacía todas las novelas Telemundo. Y yo hacía novelas con wow, aquí estaba Pablo Castillo Hijo. Lucy Boscana, yo tuve una escena, no sé si apareció, con Lucy Boscana, espectacular.
espectacular, que nos, bueno, los dos nos, se fue el libreto y empezamos a insultarnos y todo. ¿De y, verdad? Porque yo soy un tecato. De malote, qué cosa, oye. De malote. Nunca me dan de protagonista, era el malo. Eso te iba a preguntar porque yo tengo una anécdota muy linda. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista bien, bien bonita y bien especial a nuestro queridísimo Luis Raúl, que en paz descanse. Y él decía que él soñaba con ser galán de telenovela. Y después con el tiempo se dio cuenta que los papeles que le correspondían iban a ser otros. Sí. ¿Tú también soñabas con ser el galán de telenovela? Nunca pensé, porque yo tengo mis limitaciones. ¿Qué va a hacer usted, un hombre elegante? Yo lo que podía hacer, yo decía, tengo que mantener el cuerpo, tú sabes, heavy, los músculos chéveres, para que se concentre en el cuerpo y no mire la cara. Fíjate, no, pero yo decía, yo voy a ser un antigalán. ¿Qué es un antigalán? Pues no es el clásico good look, y los ojos azules, la moña. Era un loco de la calle, pero que era el protagonista. Y tú sabes que no tiene que ser muy bonito, porque lo que tiene que ser es un loco de la calle. Y fue que salió Chevy, que después hablamos de eso más adelante. ¿Y te fue bien siendo, por ejemplo, dramático? Oh, espectacular. Porque estamos de un tiempo para acá, estamos acostumbrados a verte. La comedia, por eso es lo que a la gente le gusta en ahora. Comedia. Pero en antes comedia. Yo, pues, fuerte mío era el teatro, y era el teatro serio. Entonces, pues entonces empezamos a hacer novelas, y las novelas eran serias. Pero yo siempre le metía mi chispa, tú sabes. Tú y antes usamos apuntador en las novelas. Nadie se aprendía el libreto porque todo era por apuntador. Ah, ya sabía yo. Y eso a mí me era incómodo. Entonces yo leía y a mí me decían una cosa y yo seguía otra. Pero lo decía a mi forma, tú sabes. Antes decía, pues, un cigarrillo de marihuana. Pues no, usa el cigarrillo de marihuana. Y yo, eso en la calle no se habla así. Y yo venía y lo cambié. Decía, me voy a fumar este moto. Y pero todo el mundo, ¡era! Sí, pero me imagino que los directores y tú sabes, se volvieron locos. Locos contigo. No, locos de que este está mal de la mente. De eso fue. Pero estaba Dinsaya. Pero eso le da realismo. Dinsaya era mi apuntador. Mira para allá, muchacho. Dinsaya me tiraba y me decía, ¿qué tú estás hablando? Y yo seguía con mi lina y decía, ¿qué dolor, okay. Sí, pues dale, síguelo. Melvin, pero cuéntame. Entonces, porque fuiste de teatro. Teatro, como tú dices, serio, personajes fuertes, dramáticos. Sí, y de siglo de oro. Exactamente, del siglo de oro. Y pónchame ahí la imagen. ¿Cuándo Melvin Cedeño llega a Willy? Acuérdate que las cosas que uno viene de atrás, de la calle, explotan, salen por los poros. ¿Cuándo haces esa transición, pues, de un, mira, actor dramático a un comediante que da un palo? Yo no quería hacer comedia porque, como yo siempre he sido un payaso de la vida y siempre he sido el vacilón en los grupos, y decía, cuando haga comedia me voy a chavar porque la gente va a querer. Pues mira, empecé a ser serio, y cuando se acaban las novelas, se empieza el teatro a apretar. Yo hago una obra de teatro, se llamaba Tres Hombres y un Bebé, con Albanidia Díaz, Raúl Rosado, Pedro Juan Figueroa, que paz descanse, y Braulio Castillo, hijo. De eso hay una película y todo. Hay una película, y ahí sacamos nosotros la obra de teatro. Y ahí yo hacía un personaje que era el que se robaba el bebé. Entonces hablaba así, you know, mira, que iba a hablar con ustedes, you know, todo el tiempo. Pues ese personaje gustó un montón, y bueno, eso era comedia. Y cuando de ahí es que sale el personaje de Chevy. Pues Pedro Juan Texidor y Yamín Mejía le dicen a Luisito, mira, vente para acá. Ahí sale Chevy. Cuando llegó a ser Chevy, me dice, ¿tú puedes ser un personaje para el kiosco Weiser? Yo, pues, yo fui merenguero, yo toco guira, y vamos a meterle. Y empecé a tocar guiro, y pero me pinté, me puse una moña. Y esos son personajes que perpetuaron. ¿Durante cuánto tiempo estuviste pintándote? ¿Estuviste poniéndote la moña? Todavía. Hasta el sol de hoy, ahora la moña es blanca. Y ya no se llama Willy, es Billy. Ah, o sea que ya esto... No, porque es el hermano gemelo, porque mira lo que me pasa, esto es otro chisme en las redes sociales. Pues yo llego a Guapa, yo hacía, antes hacíamos a Willy, en Guapa, pero no estaba Guapa América. Oh, okay. Entonces, creo que hay una ley en Estados Unidos que se llama Blackface, algo así, que no te puedes pintar de negro. Sí. Y yo dije, ahora se chavó. Para que ustedes vean cómo todo esto evoluciona, porque en aquel momento no, era algo inocente, era algo simplemente como personifico a un negro. Pues entonces, claro, pintándome, no había nada discriminatorio en el acto. No, porque aquí en Puerto Rico no sabe que todo el mundo tiene su todos su de negros, indios, claro, y españoles tenemos, sí, algo. Mira, y tú te acuerdas, vamos a ver cómo es que tú tocabas esa güira, nene. ¿Y tú tocabas güira en la orquesta de merengue? No, aprendí con el personaje.
personaje. Porque tocaban más bien, vamos a ver. Sí, eso es, tú sabes cómo esto aquí, uno aprende en el camino. Sí, de Willy, el merenguero en acción. Ahí está. Listo, Alicia. Esto es todo para valer y gozar, mi hermano. Espera, espera. Para mantener el Cristo. ¡Me gusta, le gusta esto! ¡Mira para acá! ¡Ay, Dios mío! Lo interesante de todo esto es nosotros ver esas imágenes. Oye, ¿y cómo todavía son personas queridas del país? ¿Cómo son todavía personas que nos hacen reír? Nunca han hecho un encuentro, nunca se va a hacer un recuento. No, fíjate, hubo un encuentro entre ellos ahora mismo. Ajá, que celebraron. Pero no me llamaste, no me llamaste. Pero estamos ready, yo te cojo bajando. Anótalo, anótalo ahí. Mira, no, Melwin. Willy, muy duro. ¿Hace cuánto más o menos de esas imágenes? ¿Podemos hablar de eso? Ahora con las redes sociales, ¿sabes que tú con tienes 200 años? Me gusta, porque es un espacio libre. ¿Hace un par de añitos? Eso fue en el 90. En los 90. En el 90, porque en el 89 hice una obra, que fue la de, primero hice la obra macho, que era de stripper. ¿Que tenemos imágenes? ¡No! Porque nosotros hemos ido tranquilos. Tenemos todo, pero vamos con calma. La pregunta es... Mira, esto es de chisme. No, para nada, pero tenemos imágenes porque estos son medios sociales. Hombre, y lo bonito es que hoy día, ahora que empecé a sudar y prendieron el aire... Tráigame una servilleta, Melwin. Esto está malo aquí. Mira, Melwin, una pregunta. Nosotros vemos todo esto y hay una de las fuentes que no necesariamente es tan confiable porque esa fuente está bien sucia. Porque uno tiene la libertad de alterarla, uno tiene la libertad de editarla. Si usted entra ahora mismo en lo que mucha gente ya conoce, Wikipedia. Ahí sí que meten embustes a veces. Pues mira, nosotros encontramos una biografía. Hasta la edad, meten embustes ahí. De Melwin Cedeño. Mírala ahí, está ponchada en cámara. Yo quisiera saber, Melwin, si esa biografía la escribiste tú o la escribió alguien que tú conoces. Deja ver, porque uno no sabe. La voy a buscar. La gente a veces conoce más a uno que uno mismo. Porque está hasta en inglés. Si pues si fue en inglés, no fui yo. No, pero tú no eres gringo. ¿Gringo? ¿Tú no eres gringo? Gringo. Yo pensaba que tú eres gringo. Yo, bueno, mira, yo sé inglés, pero en enseña. Vamos a ver, empieza diciendo, born December 27, 1964. En el año falló, porque yo cumplo ahora 32. Tú cumples 32. ¡Era cabrón! ¡Era! ¿1964? Mira, se levantando las piernas, pues fue a la comida. 1964, ya no se puede esconder la edad. Nene, pero tú estás... Es cierto, Melwin. Yo estoy impresionada. Sí, es cierto. Yo no sé, que no me acuerdo. Fue un día. Ese día que nací, no me acuerdo. No me acuerdo ese día. Bueno, por ahí dice actor o actor, comedian, musician, host and singer. Todas están correctas. Yo que decía stripper. Ese stripper. Singer, mira, sí. Y dice que, obviamente está en inglés, pero dice que Cedeño es mejor conocido por su performance como comediante, como Chevy. Es más, la gente me conoce más por Chevy que por Melwin Cedeño. ¿Todavía te dicen Chevy? Todavía. No, lo que pasa es que todavía Chevy vive, punto. No, eso está haciendo a Chevy en la calle, todavía eso no, ese personaje no muere engordando aquí. Pero te pasó algo que yo creo que cuando pasa es porque perpetúas y es porque una de las dos, Chevy... ¿Tiene mucho de Melwin o Melwin tiene mucho de Chevy o ambas? Ambas. Bueno, Chevy mío es como un 98%. Imagínate. ¿Qué fue que Melwin se dejó llevar y...? Yo prácticamente toda mi vida la metí en ese personaje. Cuando estábamos con lo que cuesta este país, que Miguel Morales es que escribía, y yo le decía, Miguel, a mí me pasó esto, y la vida mía la llevé a ese personaje. A ese personaje. Por eso la gente se identificaba tanto con lo que pasaba, porque eran cosas reales. O sea, yo le decía, me pasó esto un día con esta muchacha, me pasó esto en mi casa, con un revoluque a los pimpazos con este. Toda mi vida yo la llevé a la televisión. Y yo creo que es un personaje que dio, pero no duro, dio durísimo sí. Ese personaje. No sé si me pueden ponchar nuevamente, señor director. Wikipedia, un poquito antes de entrar de lleno en... Dice que... mírate, eres criado en Santa Isabel, Puerto Rico, todo está correcto.
tu señora madre, porque madre tiene, y su señor padre también. Y están vivitos y coleando. Qué bueno, amén. Y saludos porque deben estar viendo eso, yo el programa en este momento. Así que, mira por ahí. Es verdad que fuiste, mira, dice que fuiste, eso dice ahí. ¿Qué dice? Que fue kicked out, que fue botado de la escuela o expulsado de las clases en varias ocasiones por estar haciendo bromas. Sí, es que ellos no entienden mi vocabulario. Yo estaba adelantado para ese tiempo. Y siempre estaba payaseando en el salón. Ellos no sabían que tú te ibas a ganar la vida. No, mira qué cosa, mete una vez en tercer grado, la maestra me dice, cántame una canción de Navidad. Y yo, ay, dime rápido, que tienes una. Y yo, pues, puerca sin vergüenza. Y empecé a cantar puerca, le dije puerca sin querer. Yo, puerca sin vergüenza. Está bien, nene, siéntate. Y esa fue una de las veces que fuiste votado. una de las muchas veces. Pero siempre tenía promedio de A. Mira qué cosa. Eras nerd. Era que me embotellaba todo. Y eso lo usé para, mira qué cosa, para lo que estoy trabajando ahora. Yo todo hacía, yo nadie me hable. Ese día yo iba así. Mira qué interesante. Escupías la botella, como dicen por ahí, uno vaciaba la botella. Y después nos vemos, no me pregunto. Y ahí se fastidiaba. Te voy a preguntar cómo son tus, pero ya mismo. Dale. Ya mismo, porque crías tienes, ya mismo, esa imagen, ¿la identifica? Vamos a ver, pónchamela ahí. Eso es una locura. Pues de esa locura vamos a hablar al regreso de la pausa. Usted siga con nosotros conectados en Medios Sociales. Bien sabrosa, bien rica, con un artista en todo el sentido de la palabra. Gracias. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de un gran maestro que te dio una oportunidad, no porque fue la persona que te contrató, pero sí la persona que desarrolló uno de los personajes más importantes en tu carrera. Que todavía estoy haciendo el personaje. Que todavía tiene vida, que ya mismito vamos a entrar en detalle de esa grandeza de sí, Chevy el Ponzoñú. Bien duro, bien duro. Ahora bien, tú le diste también oportunidades a muchas personas y vamos a ver, porque hay alguien por ahí que subió. No te pongas nervioso. Porque hay una artista muy querida que agradece en ese tweet. Ella lo subió a las redes sociales, una foto donde dice: gracias, Melwin Chevy. Así son sus redes sociales, sígalo. Por siempre creer en mí desde el día 1 y por hacerme reír tanto. Mi primer jefe y amigo. Cuéntanos de eso. Eso es así, pues, esta joven talentosísima, porque esa baila, canta, toda esa tiene todo. Es como tú, que hace de todo y lo hace bien, bien disciplinada. Sí, y desde el primer día que yo la vi, que tiene un vozarrón, pero la vi primero porque era bailarina. De hecho, la carrera de Ana es una carrera, yo entiendo que despunta primero como bailarina con grandes artistas. Como bailarina, así mismo, grandes artistas, un Chevy. Pero por supuesto, señores, ese fue el primero. Pues entonces, pues la vi, la usé rápido para mis videos y para los shows míos que yo hacía en vivo que todavía los hago, y que si yo la llamo, ella aparece y me baila allí también, porque ella dice, así como yo estoy, yo bailo donde sea. De seguro hasta se sabe las coreografías todavía. Claro, es que bailaba tan brutal. Es que baila. Y como las otras muchachas que yo tenía eran unas bailarinas brutales, como Naidimar Ortiz, que es una... Excelente. Carol, pero esa todavía está por ahí, se todavía baila conmigo. Sí, exacto. Y lo que pasa es que lo bueno es que la gente que se acerca a mí no envejece, eso es bueno. Señores, ustedes están buscando la fuente de la juventud. Muchachos, la cámara, que veo mucho pelo blanco. Hay que abrazar mucho a Melwin. Pelo blanco allá atrás. No, ahí no hay pelo. No, yo, pero le echamos algo. Pero lo importante es que yo el talento, yo lo respeto mucho y soy fanático del talento. Qué bueno. Yo soy bien fanático del talento porque así como me evaluaron a mí, yo evalúo a la gente. Y si hay oportunidad para ayudarlo, pues yo lo ayudo. Eso es tan importante. Claro. Porque nosotros tenemos que desarrollarnos nosotros, pero también desarrollar talento. Eso porque es si no se nos acaba esto. Y esto no se puede acabar. Eso es así. Ahora bien, vemos ahí un video que dice Melwin Cedeño cantando como Chevy con Ana Isabel, canción La Nena. La Nena. Esto es en YouTube. Eso es así. Esa canción lo hizo un amigo mío, es dominicano, de Boston. Él se la escribió a su hija de 15 años. Y entonces me la dio a mí, mira, quiero que haga esta canción. Y la hicimos, que era como un reggae root más o menos. Y pues, ¿quién va a ser? Yo dije, pues, una muchacha que parezca nena es Ana Isabel. Entonces, actoralmente, Anita es excelente. Y yo dije, pues, Anita, tú me vas a hacer ahora, además de bailarina, tú vas a hacer ahora mi
artista principal y se ha dado una botada. Una bota, hicimos un video con el Flaco Figueroa, ya tú sabes que para esa época el Flaco en era ese momento, Mr. señores. Video. Sí. Y Anita mira, vaya, ve que ella me da la nena, porque ella es que va cambiando de niña a mujer. La transición. La transición, que se vuelve como loquita, de no le hace caso a los padres. Y entonces. ¿Y quién es? Esa actriz, la salsa. Ese fue el que me escribió la canción, muchachos. Mira, ahí está. Q-Killa, se llama él. Entonces, viste que ahí ella hace la transición. Sí, ya está haciendo cuando ya, que eso pasa. Eso es así. Yo no quiero pensar en eso porque mi hija está todavía muy pequeña. Tiene 4 años y yo tengo una de 8, ya tú sabes que eso es un juego. Ay, bueno. Dios entonces mío. Ahí está en la escuela, viene el loco de la calle, ya tú sabes, a tratar de llevársela, como uno dice. Y el mensaje, como siempre, porque eso sí tienes un compromiso muy grande. Siempre. Convertiste a Chevy, porque Chevy también sufrió o gozó, porque esa palabra de sufrir, sí. Gozó de una transformación. Claro, después que se acaba el programa con lo que cuesta este país, que por cierto, nos los quitaron del aire con 25 puntos de rating y 50 de share. Señor. Que ahora mismo esos números no están. No existen. No existen. Esos números no existen. Pero fueron cosas ya con la gerencia. Fue una cosa que no fue el programa que le estaba bajando nada. Mantuvimos nuestros números. Pues la gerencia se peleó con el presidente, con nosotros, el jefe, y se canceló. Y a veces uno tiene que ver las cosas como ciclos de vida. Claro. Y sabes que hasta cierto punto uno quiere ver que los programas, si se despiden, que se despidan en el éxito. Así eso que es qué bueno, bueno que se vela, se despidió siendo algo que... Por eso Chevy está todavía vigente, porque nunca me vieron caer. O sea, nunca vieron personas que hizo ¡plam! Y se escocotó. Siempre nos fuimos ganando. 4 años siendo el número 1 en la televisión puertorriqueña. Espectaculares. Llegamos hasta 40 puntos de rating, 73 de share, que son números bien altos. Fui el spokesperson de una compañía de refrescos bien famosa mundialmente. Venimos medio que decían, escuchen esto, porque me decían que en Puerto Rico era Chevy y en México era Luis Miguel. Él era el la cara. El portavoz de esa misma compañía, de esa misma marca. Una cosa brutal, ¿no? Fue espectacular. Vendimos 500,000 de copias, hicimos un CD. Vendimos 500,000 de copias en Puerto Rico, número 1 de los Billboard de los Estados Unidos por un mes completo. En todas las emisoras de radio, número 1 con el tema Rapping, No Stopping. O sea, que es increíble porque ahora nosotros hablamos mucho de lo que es la multiplataforma y ya Chevy estaba en diferentes plataformas. No estaba en la digital porque no existía en ese momento. Y era más difícil porque era pulmón ahí. Era a pulmón. Yo decía, fíjate, que si eso hubiese pasado ahora, no, muchacho. Eso hubiese corrido y era 500,000 de copias, que para aquella época era duro. Sí. O sea, y ahora corría más. Pero Chevy, en ese momento se enfocaba en una audiencia con un nivel de edades, un range un poquito más amplio. Sí, era, era juvenil adulto. Lo que pasa es que se pegaron los chamaquitos. Los chamaquitos se pegaron. Todavía. Como el personaje boceaba, o sea, peleaba, era un loquillo, tenía un volky que estaba en otro nivel, ¿sabes? Era el loco, era surfer. Para esa época los surfers estaban pegados, claro, también. Oye, mi todavía. Tú sabes. Seguro no están viendo. Pues entonces de ahí, pues, al cancelar el programa, hicimos un especial. Se llamaba Chevy Episodio 1, que el amolado salía de soldado. El amolado. El amolado decía el sargento. El sargento el amolado, límite 21 hacía los otros soldados y el discrepo también. O sea que mira nosotros. Para allá. Le metimos con todo y ahí sacamos 30 puntos de rating en ese especial Chevy Episodio 1. Hay que regresar un poco de esa locura y de esa colaboración que pasaba en televisión. Melwin, es lindo hacer un recorrido por toda tu carrera. Claro. Y conocer los grandes éxitos. Eso es así. Pero tú has sido una de esas figuras que mantiene su vida privada bastante privada. Eso marca la redundancia. Exacto. Y ahí estamos viendo dos de los ángeles de tu vida. Eso no, esos son mis ángeles todavía. Toda la vida serán mis ángeles. Sí, pero falta uno en esa foto. Sí, falta el mayor. Exacto. El mayor. Y ahí tenemos dos. Esa foto, pues, no hace tanto, pero no es tampoco tan reciente. No, no es tan reciente. Exacto. Ya, así que ya está, y después serán un diente más grandecito. Y el nene también. Cuéntanos un poco de Melwin Cedeño como papá, sobre todo en un mundo donde estamos en medio, la era digital, las redes sociales, mira, ahí estamos viendo ese al mayor. El nene. Sí. Ese es el que estuviste ahorita. Ese no es el mayor todavía, ese es el de ahorita. Ese no es el mayor, no. Ese es el mayor. Yo estoy pensando que ese es el mayor, no, familia. No, ese es el que estaba pero viendo no ahorita. Pero no pasaron tantos años. Es que este se estiró y más grande que yo puede ser cualquiera, ¿tú sabes? Porque es más alto que yo cualquiera. Pero ¿qué edad tiene el del medio entonces? Este tiene 15.
Ay, Padre Celestial. Y en la otra foto tenía 13, muchacho. Pero te pregunto, mira eso. Ahí, ese es él. No, 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 no. A mí me vendieron sueños, señores. Ay, mira para allá. Entonces, es el mismo. Es el mismo. ¿El mayor tuyo qué edad tiene? 28 años. Ve, para que usted vea, señores, hay que tener cuidado con las redes sociales. Porque entonces uno, yo pensaba, tiene. No. ¿Sabes que la diferencia de cada uno es bastante, ¿sabes? Sí, sí. Él le lleva. Wow, que él tiene 28, tiene 15. O sea, que lleva ahí, son 13 años. Y la nena, mira ese. Miren, señores. Ese es mi ángel, ¿sabes? Esa es mi princesa. A mí me encanta porque yo soy madre de una niña. Y ustedes saben que el padre también está en los medios, ¿verdad? En el medio artístico, Víctor Santiago. Y eso mismo que te está haciendo tu hija ahí, se lo hace a cada rato mi hija, su padre. Y no ha visto los rabos que me hace de Gatúbela, que me veo precioso. Te dejan maquillar, hace contigo lo que sea. No, chacho, a veces se me olvida, salgo maquillado. Yo, ¿qué es esto? ¿Es Melwin estricto como papá? ¿Le controla el celular? ¿Cómo eres con esto de la era digital? Sí, todo. Yo vacilo mucho, sé que yo estoy mal de la mente, no falla, estoy mal de la mente, pero, ay, pero con mis hijos yo aprendí a no dejarle pasar ni una. Cuéntame de eso. Ni una, o sea, antes yo tengo en la espalda como 30 chancletazos que todavía me quedan, pero eran como 100 que me daban, pero a ellos yo nunca los toco, sino yo los regaño, les digo por qué los regaño en el momento y digo no lo vuelvas a hacer. Pero más fuerte que ahora, ¿verdad? Y con eso nada más ellos entienden. Es suficiente, ¿no has tenido que el chancletazo nunca, o no lo has tenido que usar? Nunca le he puesto la mano encima a mis hijos. Nunca, y ni se la voy a poner. ¿Por qué? Porque son unos niños bien buenos, son unos angelitos. Ellos saben que yo se lo estoy haciendo por su bien. Ellos tienen todos los regalos del mundo, todos los juguetes del mundo. ¿Por qué? Porque yo sé, te lo tienes que ganar. Tú sabes, yo no les regalo nada a ellos. Papi, si te portas bien, ¿y cuáles notas son los temores de Melwin como papá? Porque uno se pone un poquitito más sensible cuando uno ya tiene una personita que es vulnerable, que tú no vas a estar ahí todo el tiempo. Eso, porque así uno quisiera protegerlos todo el tiempo, pero uno no va a estar. Ese es el miedo que yo tengo. Yo no, por eso digo, yo no me quiero morir todavía, porque necesito enseñarle que la vida no es así de color de rosa como ya la están viviendo ahora. Y es bien difícil. Yo decía, Dios mío, yo que era a los 12 años, yo era tan hyper y yo me sabía todas las cosas, que todo lo malo. Mi gente, yo desde los 12 años yo sabía lo que había. Era, o sea, conocías la calle. Es más, como muy para atrás, de los 9 años, ya yo sabía la calle, yo no sabía lo que hay en la calle y eso me pulió y me hice en la calle y por eso tengo tantas vivencias. Por eso tienes tantas vivencias y por eso te has reinventado las veces, sí, que sean necesario, porque uno, ¿verdad? Agarra maña y, claro, y garra, valga también. Sí, la... los de mis niños que los veo tan angelitos, inocente. Dios mío, que no me los dañe nadie. Primero que me los voy a, el que me lo toque me los voy a comer. Pero que no qué interesante verte, ¿verdad? Como papá tan apasionado. No, porque fuerte. Has cuidado mucho esa parte de ti. Otra parte que él ha cuidado, la vamos a ver a continuación, señores. ¡Ah! ¡Oh! ¡Esa operación en el ojo! Eso no es una operación. ¿Ha escuchado usted del Botox? Le vamos a preguntar a Melwin. Quédese conectado en medios sociales. No quiero ver. Familia, ¿verdad que ha sido? O sea, se va rápido cuando uno la pasa, chica, bien. Sí, eso es lo malo. Se va rápido. Y nosotros casi no hablamos. ¿Verdad? Eso es lo chévere, que esto es para eso. Sí. Que esto es para eso. No, y que estamos hablando cosas que se pueden hablar aquí, porque si no, no me vean. Siendo chiste. No asustes a la gente. Mira, Melwin, me gusta porque las redes sociales también hablan, mira, de las filosofías, de las creencias, de las liberaciones. Hace mucho tiempo atrás al hombre se le prohibía... un poco, no se le prohibía, se le condenaba por cuidarse. Sí, no vacilaban. ¿Verdad? Oye, el hombre también se tiene que cuidar. Son de mujeres, eso de, así decía, mira, date así, son de mujeres, quédate así, el leñado. Exacto, y no, ya esto, señores, ya esto pasó. Y aquí estamos viendo una imagen de nuestro queridísimo Melwin Cedeño. Eso duele. En la mano del doctor Rodríguez Terry. Y eso que él se está colocando, señores, se llama Botox. Y el Botox tiene... Yo le estaba comentando a Melwin que yo le tenía miedo al Botox porque Hollywood lo ha distorsionado un poco. Las películas, cuando tú ves a alguien, sobre todo en las comedias, es como si no se pudieran mover. Cuéntame por qué te pones Botox. Sí, sí.
Era porque la presión de las redes sociales es fuerte. Entonces tú trabajas con galanes, porque oye, ahora hay que mantenerse ready porque los chamaquitos estos de 20 años, o sea, se ven bien físicamente. Entonces tú ahí pues lo compensa. Lo compensa, o sea, tu talento ya está. Eso tiene que buscarlo yo. Ahí tú dices. Y aquí por, no hay tiradera. Por no hay ese tiradera. Lado, bendito, la guira. Pero por otro lado, pues ya tú sabes, nosotros ya tenemos un par de tiempitos y no puedes. Pero mentir. Ellos van para el mismo lado, tú tranquila, porque todos vamos, tú tranquilo, porque todos vamos para allá. Y la ventaja mía es que el talento ya está ahí. Hay gente que no llega. Nili, tú te ves muy bien. Pues, y, pero, no, y solamente es aquí. Uno, enséñamelo dos. Ahí, porque es solamente donde ustedes lo ven usted en la foto. Usted ve ese puyazo ahí, que yo estoy mareado sudando ahí. Mira, pero ¿tenemos video de esto? Yo espero que no. ¿Por qué no, Luis? Eso se ve bien fuerte, yo me mareo, yo veo aguja y me mareo. ¿De verdad? Claro, yo me puse hielo para que se durmiera. Mira, estoy vacilando, pero por dentro estaba llorando, ¿verdad? Mira, Luis, pero te ves nuevecito, eso está bien. Ligeramente usado, ligeramente usado. Lo que pasa, familia, y eso se usa por diferentes razones, Melvin me explicaba que sus ojos tienen una inclinación. Sí, como que me estoy derritiendo, como que empiezo a bajar y como que estoy inclinado. Por ende, no me puedo poner botox en la frente porque se me baja más el ojo. Ahí está. Así que no, ya mismo vengo por ahí con la nariz nueva. ¿De verdad? ¡Ay, bendito! Espérate un momento. ¿Esto es en serio? ¿Tú te vas a operar? ¡Pinocho, sufre! Vuelvo más larga que la tuya. No, pero dime porque yo me voy a hacer la nariz. ¿Te vas a hacer la nariz? Yo a los 16 años me dieron un codazo cuando baloncesto y me partieron el tabique. Y no tengo tabique, me lo sacaron con todo. Es más, acerca, dame tu mano. Dame tu mano. Vamos mira a hacer esto, señores. Vamos a hacer esto. Mira. ¿Ve? Aquí está, se supone que empieza ahí, mira. Pero entonces aquí perdió. Mira pero esto. Mira, esto hoy, es verdad, señor, mira, ustedes no lo ven. Bien. Mírenlo ahí, ¿se ve? Miren esto. Esto con un sprint que nuevo. Mira, es verdad. pero espérate un momento, porque una cosa es que te pongas aquí el ¿cómo esta, se llama? El hueso. Yo creo que levantar mi mandada y no fumo. Un cartílago, que le ponen como un, para poner la mano. Un cartílago, me van a sacar paradita. Un pedazo de costilla, se ¿y saca. ¿Y no vas a aprovechar y te vas a hacer algo más? ¡Ay, bendito! Eso empezando después. Mírenlo bien. Mira y tómenle bien. Un steal ahí, una miren fotito. Porque cuando regrese, familia, bien importante, hemos estado compartiendo con ustedes nuestras redes sociales para que ustedes se mantengan conectados con nosotros. Pero, desafortunadamente, tuviste recientemente un... Pero eso fue un accidente. Un accidente jugando softball. Pero desafortunadamente terminaste bien lastimado. Bien lastimado, todavía estoy lastimado. Me estabas comentando ahorita que tuviste que enseñarle. Estoy empezando le enseñé a la pierna cómo caminar de nuevo. Empecé en todo como un nene chiquito a caminar otra vez. La forma que tiene que el pie, que es talón, planta, punta, para que vaya acordándose el pie que debe hacer ese movimiento. Melvin, una persona que es tan activa, que siempre está haciendo ejercicio, que está bailando, que eres hyper porque lo vemos, que te felicito. ¿Viste? Porque te has mantenido en bastante control, hay que reconocerlo. Es verdad que me están pellizcando con un algo eléctrico en la espalda que me hace así que para que me acuerde. Así, pero como una persona que todo el tiempo se mantiene tan activa, maneja el tener que estar acostado, no poder moverse y más allá, depender de que te ayuden. Eso es lo más malo del mundo, lo más difícil, lo peor que me ha pasado en mi vida. Y mira que yo he pasado cosas de fuerte, de verdad, de cantazo y de todo lo que hay, de todo. Ustedes imaginan todas las locuras que yo he hecho. Pero, y esto ha sido lo peor que no físicamente, emocionalmente hablando. En las dos. Físicamente nunca me habían puesto bueno, tenía tres tornillos aquí, seis costillas rotas. Ay, pero, Dios mío, yo me he partido todo. Pero la pierna fue lo más malo porque ya entonces tengo una placa de platino de 8 pulgadas, 8 tornillos, 4 cables de hierro con taquete de titanio. O sea, mi pie está reconstruido. Y pues eso está bien, el dolor está ahí, pero mentalmente... Hay que ser estar bien fuerte. Acostado, yo no puedo estar sentado y me estoy acostado. Yo duermo casi de pie así. Y con la pierna enganchada, con hielo ahí... Tú bueno, eres una santa. No, yo dije, aquí yo creo que yo la envié, me volví loco porque me estaba tostando, literalmente no podía dormir. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Estuve así un mes y medio, acostado. Bueno, una parte... Es complicado, yo reconozco. Es duro, yo fui una vez yo pregunté, mira, tráeme la camisa, porque me tenían que traer todo. En el segundo piso, yo estaba durmiendo en el family. Y un día le digo, mira,
tráeme una camisa, pues ya mismo. Pero tráemela, pero oye, cógelo suave. Está chico, eso es desesperación. Yo dije, mira, ¿cómo que cógelo suave? Cogí las muletas, empezó a subir esas escaleras yo, el más macharrano. ¿Y subiste las escaleras? ¿No te caíste? Y la subí. Y allá hombre, arriba, señores, quita la camisa y me da una María. Dice, mira, aquí el macho soy yo. Cógelo el suave. Macho soy yo, la cotea. Estoy María. Bueno, familia, gracias por estar conectados con nosotros. Los invitamos a que se mantengan en nuestras redes sociales, porque entre las cosas que compartimos con los invitados es que nos dejen saber su playlist de canciones, esas canciones que los mantienen activados. Y aquí están algunas de las de Melwin Cedeño. Salsero de la mata. Salsero, rumbero, hasta el negro está ahí. Hasta el negro, hasta el blanco, el azul, todo el mundo, el merú. Ahí está todo el mundo, así que gran gracias. Gran cómodo, Omar, de todo le meto yo, fíjate de eso. Oye, me gusta porque yo soy rumberita. También. Yo soy rumberita. Y me gustan los tríos también. A mí me gusta. Los tríos, espérate. Los tríos. Los tríos, brujería, esa vaina. Melwin, cariño, gracias. No, gracias. Gracias por dedicarnos este tiempo. Y familia, nosotros nos mantenemos conectados con más de medios sociales. Gracias, un millón. Gracias. De verdad que le mandamos un abrazo.